y nos adentramos en una superproducción que quiso poner todas las cartas sobre la mesa para hacer una gran película sobre Cristóbal Colón, primero con un guión de Mario Puzo, donde tenía ese sello de garantía o de calidad de una de un gran escritor para el cine, y luego, por supuesto, con un reparto absolutamente de lujo como era Marlon Brando, Tox Seller, Raquel Ward, Catherine Zeta-Jones, Benicio del Toro, una película que reunía todas las requisitas y además para celebrar el quinto centenario del descubrimiento de América, 1992, una película dirigida por John Glenn, del que hemos dicho que fue uno de los grandes que rescató, que volvió a resurgir el personaje del 007 en la década de los 80 con grandes películas, y además con esta película donde recuerda mucho, a mí me estaba recordando cuando la vi, al motín del Caine o a Motín a Bordo, la que tratamos hace poco, donde una película de aventuras de barcos, donde se producen amotinamientos, donde rebeliones contra el capitán. En definitiva, yo creo que es una película, aparte de histórica, fundamentalmente de aventura. ¿Qué les pareció esta película, Cristóbal Colón, El descubrimiento? Película, curiosamente, americana, no española. A mí, por desgracia, a pesar de los nombres, de los muy buenos nombres que tiene detrás, me parece una película muy vulgar. Me parece un telefilm. Y estaba mirando las páginas de cine y la verdad es que tampoco tiene grandes puntuaciones. La mejor que he encontrado es un 4 en Film Affinity y media estrella de 5 en Sensacine. Y creo que es una película que a veces se parece a una mala serie italiana de estas que nos traía Telecinco de vez en cuando. Sí, pero esas puntuaciones, esta película es del año 92, cuando todavía no existían esta. Y tampoco es verdad que esta película haya tenido una gran distribución, porque yo creo que, salvo que se la distribuyó Warner Bros. Y para el cine, sacaron muchos VHS, pero después ya de DVD, yo creo que ni siquiera la han editado. Yo creo que la juventud, el público joven, yo creo que ni la conoce esta película, por desgracia, ¿no? Porque no ha tenido una distribución en DVD ni en Blu-ray como si lo tuvo en VHS, que sacaron pero una infinidad de copias en VHS cuando se estrenó en cine. Pero te digo, eso no creo que tenga nada que ver, porque los críticos que han puesto estas críticas, por ejemplo, en Sensacine no es la gente, son los críticos, por ejemplo. O yo mismo la he visto y no me gusta la película. El problema no es una película de... No es un problema de si la ha visto mucha o poca gente. Es que probablemente la ha visto poca gente porque la película no llega a unos máximos. Por ejemplo, la otra, en 1492, tampoco es que me guste, pero es muchísimo mejor que esta, la de Ridley Scott. Sí, vamos, yo pienso básicamente lo mismo. No quiero ser malo, pero creo que tampoco se pierde mucho, ¿eh? con que no hayan distribuido mucho esta película, porque la verdad es que no tiene mucho... o al menos para mí no tiene mucho valor, la verdad. Como también creo que es bastante vulgar, entretenida a ratos, y que intenta hacer una película de aventuras, pero que ni el guión ni las subtramas que intenta generar un poco de drama, creo que nada de eso tiene resultado en la película, y tenemos a grandes actores pero que tampoco van a hacer un gran trabajo, vamos. Por ejemplo, Marlon Brando, que sale muy poco, pero sale el primero en los créditos de la película, la verdad es que no es un papel para recordar. Como Torquemada. Exacto, como Torquemada. Vamos, si tuviese que quedarse con una película Marlon Brando y alguien solo hubiese visto esta película sobre él, vamos, pensaría de Marlon Brando que es un actor ucho de 3¼. No, pero está mucho mejor aquí que la de la isla del Dr. Moreau. O... Sí, pero... Que ahí sí que estaba en decadencia pura. Sí, aquí está un poco... Pone cara de Marlon Brando. Pero, por ejemplo, aquí pone una cara y con eso te hace toda la película. Sí, la misma cara del Padrino. Es la cara del Padrino. Aquí puso cara del Padrino. Además, hace el personaje del malo, que era Torquemada. De hecho, parece más bueno de lo que fue, ¿no? Pero es que Torquemada fue terrible, ¿no? Es verdad que aquí puso y parece un hombre, hasta bonachón, ¿no? De decir, bueno, yo hago mi trabajo, ¿no? Parece Corleone con un par de años más. Sí. Sí, se deja ver un poquito, ¿no? La parte de la tortura y eso, pero no se centra mucho en eso. Y una película que sobre todo intentó hacerle un poco conmemoración, ¿no?
a un centenario, que es curioso que tengan que ser los americanos quien hagan esta película, cuando esta película yo creo que era una película muy muy propia, ¿no?, para celebrar el quinto centenario en España, y sin embargo tienen que ser los americanos quienes la hagan, y una película que intenta dar a conocer a un gran desconocido, como puede ser también Marco Polo, como en este caso era Cristóbal Colón, sobre todo una película muy cultural donde aparecen personajes históricos, donde aparecen todos esos diálogos en Portugal, todos esos diálogos con la reina en España, y yo creo que después la parte donde, para mí, la mejor de aventura es esa parte donde ya se están desquiciando en el barco, porque ya no saben ya si dar vuelta atrás, si seguir adelante, si van a morir todos. Esa parte de angustia, de motín, me recordaba mucho a la película de Humphrey Bogart, El motín del Caine, o Motín a bordo, de Marlon Brando, porque son películas, las típicas películas de barcos, ¿no?, y de piratas que te atrapan, te enganchan, y ahí te quedas pegado a la pantalla viendo si al final va a haber tierra, o esa escena cuando anuncian tierra y después no lo era, ¿no? Para mí una película donde de aventura, ¿no?, porque es verdad que después le han puesto algunas pegas históricas, sobre todo en la parte donde llegan al Salvador, ¿no?, pero que lo que han dicho los históricos sobre lo que no es, o si es, ya me pierdo, pero fundamentalmente yo sé que esta película estuvo, porque iba a ser representativa del quinto centenario, estuvo totalmente asesorada por historiadores. Por lo menos no defiende ese buenismo de los españoles, ¿no?, que fueron a llevar la cultura, el evangelio y la civilización. Por eso pusieron las dos partes. Exacto, que hubo ahí... Y también destaca esa dificultad de los marinos, ¿no?, en el viaje, y esos amotinamientos, y ese que no todo fue un camino de rosas hasta América, ¿no?, sino que hubo bastante dificultad, primero por Colón, para conseguir que le financiaran la travesía, y por otro lado la tripulación, la clase de gente dificultades del viaje, claro que la podían haber hecho mucho mejor, o sea, con mucho más efectos o con mucha... pero bueno, yo creo que destaca esa parte también negativa, o esa parte menos romántica de la idea de ir a descubrir un nuevo mundo. Creo que el problema sea los medios, sinceramente, porque fíjate que la primera parte de la película es una película de intriga política. No te interesa, aunque sepas lo que va a ocurrir. La segunda parte, cuando van en el barco, puede ser de terror o de aventura. Yo casi la filmaría como una parte de terror. No te interesa. Cuando llegan a con los indios, tampoco te termina de interesar esa parte de aventura, ¿no? Porque tampoco sabes dónde diablos están. ¿Eh? Porque tampoco se sabe dónde diablos están. O sea, que es un tema que... Ahí la película un poco hace aguas en ese aspecto. Es que yo creo que casi todo el presupuesto se lo llevaron el reparto, fundamentalmente. Porque esta película tuvo un gran, gran presupuesto. Y digo, era para celebrar el quinto centenario del descubrimiento de América, que no es nada. Pero sin embargo, claro, el gran presupuesto se lo llevó primero Marlon Brando, que pidió una burrada de dinero por un par de escenas que aparece. Pidió por una barbaridad, como la misma que pidió para Superman para un par de minutos. Y claro, se va todo el decorado, se va todo el presupuesto en pagarle a los divos, que después es verdad que se queda un poco coja a la hora de a lo mejor hacer un poco más de efectos especiales o alargar un poco más la escena de aventura. Es que no, piensa por ejemplo en Reservoir Dogs, ¿cuánto costó hacerla? Es un problema de que está mal dirigida y el guion es malo, no es un problema de dinero, porque tenían los decorados que he visto, ya los tenían, el barco está ahí. ¿Qué, los decorados de Gil Parrondo? Que no había nada. Yo pienso igual, yo creo que es más un problema de guión y de dirección que otra cosa, ¿eh? Porque, por ejemplo, toda la parte del viaje en barco tiene eso, empiezan a salir varias tramas y no se centra en ninguna, y al final no te termina de interesar ninguna, ¿no? O sea, se ven como momentos, pero sin ningún hilo conductor, ¿no? Si quizás el motín se hubiese ido desarrollando desde el principio, ¿no? Donde se ve que al principio pues quizás están un poco a favor del viaje, pero después van cada vez poniéndose peor, ¿no? Por la inclemencia del tiempo, del viaje y todo eso, pues quizás hubiese tenido más sentido y hubiese tenido más interés que tal como se representa aquí, ¿no? Fíjate, solo una escena. Hay una parte de la película donde cuando están los barcos al lado de la isla y tal, donde baja una rata y vemos en primer plano a la rata bajando.
Narrativamente sí. No te da nada. Tú sí sabes lo que quiere decir, sí, ¿qué quiere decir? Esa escena. Quiere decir que llevamos enfermedades, pero narrativamente no te da nada. Está desconectada, deslavazada, no sirve de nada. Sí, también, por ejemplo, el conflicto que hay entre un marinero y el niño, el niño que va con Colón, parece que le está siempre ahí atacando, pero no se sabe muy bien el por qué, ni se explica, ni y al final tiene un final abrupto, ¿no? Cuando directamente cae al mar y se lo come el tiburón, ¿no? No es que no, le falta eso, le falta un desarrollo más lógico a la historia, un poco más de y de los dramas que quiere representar, ¿no? Que al final no se queda con nada y no te interesa nada. Se puede haber sacado mucho más filón al tema de las dificultades o esa especie de espionaje entre Portugal y España, ¿no? Con esos personajes ahí que hacían lo posible por hundir los barcos y por meter problemas en esa navegación, pero como ustedes dicen, queda muy muy de pasada, ¿no? Es que eso queda muy de pasada, como lo has dicho. Y eso que la película dura 2 horas, es decir, que no se podía profundizar ya más porque... Es cierto que indaga un poco más en la vida de Colón, de ¿no? Los hijos, sí, la película duraba 3 horas más para indagar o entrar más en detalle, ya es que se iba de presupuesto. Y luego el problema que es, claro, llegaron... Hombre, a mí me hubiese hecho mucha ilusión que apareciera la escala en Canarias, ¿no? Para la provisión. Verdad, sí. Pero no apareció, ¿no? Por falta de claro, de por tiempo. Lo menos, sí, por falta de tiempo no creo. Pero que también luego cuando llegaron, no sé, muy pobre esos primeros contactos, ¿no? Y luego la vuelta, no sé, se podría haber hecho mucho mejor. Hay otras películas que están mucho mejor en este sentido. Y luego una cosa graciosísima o tristísima, según se mire, la pretensión de que a la reina había que llevarle unos cristianizados, ¿no? Y enseñándole, salve reina, salve reina, enseñándole... Cuando el interés era ir a las Indias, o sea, a la India y conversar con la India, sino el interés no era... Aquí se ve a Isabel, pues ese papel que se ha destacado últimamente de Isabel, la católica, ¿no? En ese proceso de canonización, de hacerla santa y tal, como evangelizar y hacer una España católica y expandir ese catolicismo por todo el mundo. Claro, eso se lo pidió Torquemada. Esa visión tan religiosa no la tenían los reyes de España, ¿no? Ya España formada en ese momento. Es decir, era una visión mucho más comercial y territorial. Yo creo que una pretensión de Colón, decir, Colón mira, era, Colón he llevado... Era, mi... Colón veía ahí un negocio, es decir, de hecho fueron las condiciones, pues, si se descubre algo, lo que sea, a mí me nombras virrey o me nombras almirante del Gran Océano y me das la décima parte de lo que se comercia con esta gente. O sea, era un negociante, era... Que fíjate, lo de Colón, se centra mucho en la vida de Colón, que prácticamente no sabemos nada, cuando lo interesante no es su vida privada, si se casó o no se casó, si era de Génova... Que no hay muchos datos. Sí, si era de Génova, ahora Nápoles, tampoco importa tanto, ¿no? Lo interesante es el viaje, lo que encuentra, y también incluso tratarlo casi como película de misterio, el por qué él sabe a dónde va a llegar y cuándo va a llegar, porque es algo que se ha hablado mucho, de que de hecho en la película dice que si no llego en 4 días exactos, me cortan la cabeza, y en 4 días llega. Hay una cosa... Es muy interesante y la película prácticamente no lo trata. También está interesante la relación que tiene con los judíos y al principio, ¿no? Por esa teoría también de origen judío de Colón, ¿no? Y que se hace, luego viene a España y se hace pasar por otra persona, ¿no? Después de una batalla que tuvo en contra de los reyes de Portugal. También aparece ahí, ¿no? Esa relación con los judíos. Bueno, pues si cuando hicieron la película, yo creo que, bueno, si mañana se ratifica esta teoría de que era judío, pues ya nosotros lo hemos mencionado aquí, al menos, ¿no? Aparece ese dato ahí que no tiene nada que ver, o nada tiene que... No, sí, yo creo que era porque estaban de moda esas teorías, entonces por meterlas como innovadoras en la película. Faltó la teoría catalana, ¿no? Que es la más que se defiende en España. La teoría portuguesa también, que era portugués, también era otra de la... Bueno, en realidad estuvo casado con una portuguesa, con una noble portuguesa. Sí, pero se dice... En la vida histórica, aquí no, Catherine Zeta-Jones no es portuguesa. Ahí, se dice que también puede ser portugués también, que era, por eso allí le salió mal el negocio y vino aquí, porque allí no le hicieron caso. Pero sí es verdad que es una película de actores, yo creo que es verdad que Catherine Zeta-Jones no está tampoco, porque la parte del hijo como queda un poco diluida al final, no termina de tomar mucho pie, pero la parte de, yo creo que de lo que es los reyes y el viaje, yo creo que es lo mejor de esta película. Sí, y luego también mencionar a todas las personas que colaboraron con la
con la misión, ¿no? Juan de la Cosa con los barcos, los hermanos Pinzones, se nombraron todos los apellidos de esas personas que fueron relevantes en la conquista. También es curioso, muy bien, se nombraban los apellidos. Sí, los apellidos. Como sí. Personajes no tenían no. interés. Mm. Es curioso lo bien que se lleva con los judíos, pero con los indios nada, ¿eh? Con los indios, como no, los trata al final. Claro. Los judíos al menos tienen alguna conexión ahí con Abraham, sí. Pero es que estos salvajes... Pero sobre todo era el otro teniente, el otro general, ¿no? Sí, que iba mató, con él. Mató primero a su padre, claro. Que es el que se queda, que mata hasta el padre, ¿no? Y cómo no va a matar a los indígenas si es que mató hasta a su propio padre, ¿no? Que es la, digamos, ese interés, ese objetivo de la película, de ver que, bueno, que tampoco oculta lo malo, sino que es una película bastante objetiva, porque no nos presenta la hazaña contada desde el plano día de la raza, sino que la cuenta desde una objetividad histórica, donde ni fue del todo un demonio, ni fue un genocida, como dicen algunos, ni tampoco fue un santo, sino que había de todo. Y para la raza no sirve, porque seguramente no era español. Claro, que todo el color no era español tampoco, ¿no? Que, no fue algo de españoles, fue algo de un... Y qué curioso que los Estados Unidos hicieran esta película, que a ellos no les toca nada. Esas cosas se pueden hacer también por encargo, ¿no? Hagamos una película sobre esto. Y, sí, yo creo que claro. Fundamentalmente fue por encargo de la Warner. Hay un dinero, hay uno, y ya está. Sí. Y además yo creo que la productora se creó solamente para la película esta, creo, incluso. O sea, que es de estas películas que se crea una productora para hacerla y punto. Que sí. Ya, y que luego no persiste en el tiempo, ¿no? Para el quinto centenario, pero es verdad que para hacer una película de este tipo, así como conmemorativa, como la que quiso hacer José Luis García para el 2 de mayo, se recurrió a un gran plantel de actores, es decir, que no cualquier actor, una estrella como Marlon Brando o Benicio del Toro, por ejemplo, que en esta época todavía no había despegado como gran actor, sino... Sí, pero la cosa era tocar el tema de una forma políticamente muy correcta, ¿no? Es decir, de tal manera que ni quedaran muy buenos ni quedaran muy malos los españoles. Sí, buscando el justo término medio, sí. Y eso se consiguió. Que no es la verdad, que no es la veracidad histórica, claro. A mí por eso lo que me parece más interesante es precisamente esa parte, ¿no? Cuando se ve como la parte más sucia, ¿no? Del personaje, ¿no? Porque está todo el tiempo representándolo como el típico héroe de aventuras, y cuando llega el momento de que llegue allí a América, ¿no? Pues se ve esa parte más negativa. Y a mí me parece interesante porque no me lo esperaba, ¿no? Pues haciendo una película que está producida para celebrar el centenario y alzar la figura de Cristóbal Colón y de su hazaña, pues es curioso. No, pero a él no lo ponen tanto como el malo. Al que ponen como el malo es al otro. Sí, no malo, pero sí que sale esa parte de que no es perfecto, ¿no? De que también cosas negativas. Sí, humanizan un poco, sí. Exacto. Humanizan la figura de Cristóbal Colón, sí. Majestades, el señor Colón. Cuando supe de la victoria, majestad, me vinieron a la mente pensamientos sobre la gloria de España. Que, por supuesto, os han conducido a otros sobre vuestra expedición. He de reconocerlo. El padre Torquemada y yo hemos estado discutiendo las evidencias que habéis encontrado en el Antiguo Testamento, que dicen que nuestro mundo es en su mayoría tierra, y por tanto que el océano jamás puede ser tan grande como suponían nuestros eruditos. Son textos de los apócrifos. Una fuente dudosa, pero que no debe ser ignorada. Volveré a reunirme con la comisión. He recibido a un mensajero de Portugal, alguien a quien puedo considerar amigo. Me dice que el rey ha enviado un barco desde las Azores en un viaje de expedición, tal y como le recomendasteis. Un capitán de gran experiencia navegó durante semanas y no encontró nada, excepto una mar infinita. Regresó a Lisboa dando gracias a Dios por conservar su vida. Amigo, nos quedamos sin tiempo. Manuel, Iván, muchas gracias. Igualmente. Y Alejandro, también. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buen fin de semana.